saludaros y daros la bienvenida al curso escolar. Este encuentro no solo marca el comienzo de un nuevo ciclo de aprendizaje, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestro rol como educadoras y educadores en un mundo que cambia rápidamente. Me acompañan en la mesa Conchi Piñeiro, que es la delegada del patronato, y Luis González, que es el responsable del Departamento de Educación Ecosocial, y también dirigiros unas palabras y acompañarnos Juan Carlos Estepa, que es el presidente de FUEM. Buen día. Queridas profesoras, profesores, personal de Administración y Servicios, así como todas las demás personas de la Fundación que estáis presentes en esta jornada inaugural. El inicio de un nuevo curso siempre viene cargado de ilusiones, expectativas, retos y nuevas oportunidades. Como educadores y miembros fundamentales de esta comunidad, tenemos ante nosotros la gran responsabilidad de guiar a nuestro alumnado no solo en su desarrollo académico, sino también en su crecimiento personal. Este año, una vez más, queremos centrarnos en ofrecer una educación de calidad. Queremos reforzar los principales valores que nos definen como institución: el respeto, la inclusión, la responsabilidad y el compromiso con el entorno. Nuestra misión es acompañar a nuestras y nuestros estudiantes en su camino hacia el conocimiento, ayudándolos a desarrollar una visión crítica y ética del mundo que nos rodea. Todas vosotras y vosotros sois guías y mentores de estos jóvenes. Nuestro modelo educativo se basa en el desarrollo tanto intelectual como personal de cada alumno. Aquí no solo buscamos impartir conocimientos, sino también desarrollar competencias que les permitan analizar, cuestionar y relacionarse de manera crítica con el mundo que nos rodea. En definitiva, adaptarnos y continuar ofreciendo una educación de calidad que esté a la altura de los tiempos y que prepare a nuestros estudiantes para un futuro lleno de incertidumbres y oportunidades. Gracias de nuevo por vuestra dedicación y esfuerzo. Comencemos este nuevo curso con energía, ilusión, entusiasmo y la certeza de que juntos lograremos grandes cosas. Os deseo a todas y todos un excelente año académico. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Aquí están las palabras, los buenos deseos y reconocimiento al trabajo que realizáis de Juan Carlos. Y ahora le cedo la palabra a Conchi. Como fundación tenemos un fuerte compromiso con contribuir a un cambio de época, impregnando nuestro día a día de los valores que nos unen. A la entrada habéis visto que hemos dejado unos números de la revista Papeles porque son análisis muy interesantes precisamente sobre esos desafíos globales que vivimos. Y es parte de la labor del área ecosocial de FUEM. Aunque tengamos muchos elementos a favor, tenemos también retos específicos como fundación. Cambios a nivel organizativo, pero también cambios a nivel educativo, cambios en el modelo económico. También hay unos cuantos logros que quiero animarme a celebrar. La aprobación del segundo plan de igualdad de FUEM, que ha formado la Comisión LGTBI, integrada a partes iguales por el Comité de Empresa y por FUEM, para negociar medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQIA+. Se ha completado el diagnóstico participado con representación de toda la comunidad educativa y de FUEM sobre la digitalización en la Fundación. Y esto ha dado lugar a una hoja de ruta de digitalización que esperamos implementar en los próximos años para lograr una digitalización saludable. Y en materia de compromiso, especialmente en un día como hoy, quiero agradecer al profesorado y al PAS el compromiso que tenéis con el alumnado de la Fundación, con la educación del alumnado de la Fundación. Un año más, pues hacéis que merezca la pena ser parte de esta Fundación. Así que, muchas gracias. Habéis recalcado que estamos al inicio de una nueva etapa, en un contexto global que cambia de manera significativa y que nos exige reflexionar profundamente sobre el papel de la educación en la formación de nuevas generaciones. Y sobre todo reafirmar nuestro compromiso con una educación inclusiva, innovadora y de calidad. Que tenemos que reinventar la forma de enseñar y de aprender. Y en ello estamos. Y además no estamos solas, estamos muy bien acompañadas. Y para mirar hacia el futuro tenemos que hacerlo sin perder de vista quiénes somos y de dónde venimos. Para empezar con el balance del curso, muy brevemente deciros que en términos globales hemos alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado en el plan de actuaciones de este curso. Tenemos más recursos, la inclusión, la ilusión por adaptar la educación a las necesidades diversas de nuestro alumnado. Respecto a la organización educativa y al currículum,
Hemos seguido desarrollando los proyectos en PROA Plus. La finalidad es apoyar el éxito educativo del alumnado, especialmente el más vulnerable, mediante la aportación de recursos y la formación a los centros. Respecto a la evaluación, la formación y la innovación, deciros que hemos planificado, organizado, desarrollado y supervisado acciones en centros, cursos abiertos a la comunidad educativa. El futuro nos plantea muchos retos como educadores y, aunque sean desafiantes, nos van a brindar, como os decía antes, la oportunidad de mejorar y de adaptar nuestro proyecto a las necesidades del siglo XXI. Nos encontramos ante un curso lleno de desafíos, también de oportunidades, y como la educación es clave para construir un futuro mejor, debemos asegurarnos que todo nuestro alumnado reciba una formación integral, inclusiva y de calidad. Yo voy a hablaros un poco de qué es esto, qué es lo que estamos haciendo, en qué punto nos encontramos con el tema de educación ecosocial dentro de nuestra fundación. Pues lo ecosocial tiene que ser un elemento central de nuestra acción formativa, tan central como las matemáticas, la lengua, la geografía o el conocimiento del medio. Y sobre todo, cómo lo podemos afrontar y cómo lo podemos trabajar. Y en este cómo lo podemos trabajar, pues la verdad es que tenemos la suerte de contar en fundación con un departamento que está especializado justo en este tema. ¿Y qué cosas desde aquí hemos ido haciendo y qué cosas tenéis a vuestra disposición? No solamente tenemos una herramienta de evaluación a nivel del centro, sino que tenemos un equivalente a nivel aula. Una segunda línea es un apoyo a todo lo que tiene que ver con la programación. Hemos sacado un par de publicaciones que creemos que son de utilidad. Por una parte, una que explica cómo realizar esto de las situaciones de aprendizaje, y otra que hace una propuesta curricular de cómo sería una competencia ecosocial. Y hemos hecho un esfuerzo grande porque entendemos que hacer un buen material didáctico es tremendamente difícil. Por eso hemos puesto pues mucho esfuerzo en hacerlo, y cuando digo hemos puesto me refiero colectivamente, porque están hechos la mayoría por compañeros y compañeras vuestras. Y por último, comentar que todo esto no lo hacemos en solitario, sino que lo hacemos en red. Trabajamos estrechamente con el área de educación, con el área ecosocial y con el resto de lo que es la fundación. Y que bueno, pues estamos teniendo una presencia y una permeabilidad en el conjunto del territorio, pues para impulsar algo que entendemos que es absolutamente central en el tiempo que estamos viviendo, y es dotar a nuestro alumnado de las capacidades para que nuestras sociedades funcionen de manera democrática, de manera justa y de manera sostenible. Vamos a continuar con la compañía César para compartir una conferencia del sentido de los aprendizajes escolares en la sociedad actual. Fuimos como una representación, yo me he sentido identificado desde hace muchísimos años. Y segundo, porque el trabajo con el Montserrat ha sido siempre tan satisfactorio, hemos aprendido tanto. Y en 2016, Gallup publicó una encuesta en la que clasificaba a los estudiantes en función de las respuestas en tres tipos de compromiso con la educación escolar. Los que estaban totalmente implicados, los que estaban, ellos decían, desimplicados, y los que estaban manifiestamente desimplicados. Voy a organizar estas reflexiones en cuatro apartados. Lo primero, el desdibujamiento o la pérdida progresiva de sentido del aprendizaje escolar. Es necesario repensar, reimaginar los futuros de la educación. El segundo, muy brevemente también, ¿qué entendemos por un aprendizaje con sentido y valor personal para el aprendiz? Y en tercer lugar, uno de los grandes riesgos de la nueva ecología del aprendizaje es que se han multiplicado exponencialmente el riesgo de generar nuevas desigualdades muy grande a la educación. Hemos de repensar la educación. Es necesario reimaginar la educación. Y lo vamos a hacer de la mano de la Rueda, que es una compañía de teatro social que aúna pues, las artes escénicas con la transformación social.
hemos preparado tres escenas. Y detrás de cada una de estas tres escenas, lo que vamos a hacer es abrir un foro. Yo vendré aquí y os preguntaré, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Y podemos decir lo que queramos, incluso lo que sintamos. A mí ese personaje me encanta, el otro me ha caído fatal y además me está recordando a alguien. Que tenga presencia en este curso. ¡Feliz comienzo de curso!